Terrasses negades, filtracions d'aigua, tendals o vidres romputs. Les comunitats de propietaris encara fan balanç dels danys de la tempesta de fa just una setmana. Les principals incidències destaquen que són de terrasses, degudes a embòs de desaigua o inclús perquè ha caigut tanta d'aigua que no ha donat temps en el desaigua a evacuar-la tota. Després, en concretament, tenim un balcó que els balustres són de vidre, doncs se van rompre de dues plantes, i sobretot també molta baixada de diferencial. El Col·legi de Mediadors d'Assegurances confirma que el nombre d'incidències ha estat molt elevat, tot i que encara no es pot quantificar en el cost. De lo que nosotros hemos visto, no han habido siniestros excesivamente graves, por ejemplo, derrumbes o incluso, pues yo qué sé, daños corporales en alguna ocasión. No hemos visto este tipo de siniestros. Han sido más siniestros del tipo que te decía antes, filtraciones, goteras, que son siniestros que no son tan elevados el coste de atención, pero sí que la urgencia y el tiempo que requiere su atención, pues bueno, hay que atenderlos rápido para evitar mayores daños. Las empresas que atienden los siniestros por parte de las compañías aseguradoras, las empresas de asistencia, para que tengas una idea, el plazo habitual de ellos para atender, dar una cita, ¿no?, a un asegurado que tiene un siniestro, suele ser de un día o dos, pues actualmente las citas las están dando de 4 a 5 días. Alguns dels danys, creuen, es podrien haver evitat. Y muchas personas no han tomado las precauciones que podían haber tomado, especialmente, por ejemplo, en daños en jardines, muebles en el exterior. En muchas ocasiones, incluso, las pólizas de seguro puede que no den cobertura a muebles que están sueltos en los jardines. El CAMP també avalua encara el pas del temporal. És molt difícil quantificar. Xerren de si s'arrosa a la pobla un percentatge d'un 40%, però és difícil saber-ho. En el cas de la fruita seca, en el cas de la malaltia i de la gerroba, també depèn una miqueta. Hi ha hagut llocs molt afectats vol dir el 100% de les collites en terra. El fet que sigui en terra vol dir que impedeix la mecanització de la collita i, per tant, dispara el preu de la recol·lecció manual. I clar, si la malaltia i la gerroba ja saben que enguany se paguen molt malament, és molt difícil que se recullin. Per contra, la vinya i l'olivera sembla que n'hauran sortit beneficiades de l'aigua de fa una setmana.